tiempo de reflexión llamado Cápsulas de Fe y Oración. Es un tiempo corto, pero muy significativo, que nos fortalecerá espiritualmente. Y gracias a todas las personas que se están conectando en este momento, gracias por todos los mensajes, por todos los comentarios que están haciendo, y quiero animarte que si estás conectado ahí, puedas también animarnos a todos, puedas mandar un comentario, puedas enviar un versículo que te impactó en esta semana o un pedido de oración. Los líderes y pastores están muy atentos para poder orar por ti en medio de este momento. Vamos a ver el texto bíblico para el día de hoy y está en Marcos 3:25, que en donde dice: y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Voy a repetirlo. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania empezó a bombardear Londres. Y todas las familias empezaron a huir directamente hacia los búnkers o a los sótanos. Y estaban resguardados como familia, protegidos, todos juntos. Y pasaban incluso horas o incluso días porque no sabían cuándo llegarían las nuevas bombas a caer. Años después, les preguntaron a los niños, que en ese tiempo ya eran adultos, ¿cuál fue la época o cuáles fueron los momentos que más impactaron su vida en el tiempo de la guerra? Y todos respondieron: los tiempos cuando estábamos unidos en familia. Porque cuando estábamos unidos en familia, en esos momentos críticos que no sabíamos si viviríamos o no, estábamos escuchando el corazón de nuestros padres, escuchábamos las voces de nuestros hermanos, estábamos todos juntos, protegidos. Incluso una niña dijo que su papá le hacía muecas para que ella no tuviera miedo y que ella pueda reírse en esos momentos difíciles. Todos estos adultos coincidieron en que sus familias, después de estos momentos difíciles, salieron más unidas que nunca y más fuertes. Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido en esa época, dijo una frase después de ver todo esto, y dijo: un optimista ve una oportunidad en tiempos de calamidad, pero un pesimista ve calamidad en toda oportunidad. ¿Estamos viviendo ahorita una calamidad o estamos aprovechando las oportunidades? Y quiero preguntarte, ¿dónde está tu familia en este momento? ¿Dónde están? ¿Estás viendo esta transmisión solo o está tu familia viéndola contigo? ¿Están todos en la misma casa, bajo un mismo techo, juntos, pero a la vez separados? ¿Qué aprendiste hoy de tu hijo? ¿Qué aprendiste hoy de tu hija? ¿Qué aprendiste de tu padre, de tus hermanos, de tus abuelos? Muchas veces llegamos a subestimar la unidad familiar, la importancia de la unidad familiar, y nos damos cuenta que nos separamos. Y una de las cosas que separan a la unidad familiar pueden ser pequeñas o grandes y se llaman divisiones. Estoy convencido de que el enemigo lo que quiere es destruir a las familias. Y déjame decirte esta frase: familias saludables construyen generaciones saludables. Familias saludables construyen generaciones saludables. Y eso lo sabe el enemigo. Es por eso que intenta destruir a las familias. Y utiliza mucho la frase de divide y vencerás. Le gusta dividir para ganar territorio. Y es ahí donde no deberíamos dejarlo ganar. Pero en este tiempo de ansiedad en el que estamos, en este tiempo de angustia, en este tiempo de no saber qué es lo que va a pasar, miedos, que empieza a haber conflictos entre la familia, empieza a haber discusiones, peleas, cosas que nos distancian y nos separan. ¿Sabes por qué es muy fácil separar un rompecabezas? Simplemente porque las piezas no están unidas a nada. No hay unión, no hay nada que las una. Y quiero decirte que el deporte, o el temperamento, o el carácter, o la personalidad, o una empresa, o un negocio, o incluso la iglesia, no unen necesariamente a la familia. El único que puede unir a la familia es Dios cuando habita en medio de ella.
Y cuando Dios habita en, está en medio de la familia, todas las cosas cambian. Hay un propósito de Dios como familia. Tenemos un propósito como familia para poder llegar a algún lado. Cuando conocemos al verdadero Dios. Mira lo que dice en 1 Crónicas 16, 28. Dice, tributen al Señor familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Y habla de familias de los pueblos. Familias de todos los pueblos, den la gloria al Señor, honren al Señor, alabemos al Señor. Y es lo más maravilloso, adorar como familia al Señor. Pero, ¿cómo podemos adorar al Señor si realmente no lo conocemos? Si no sabemos quién es Él. Quiero dejarte esta frase. Y es, disfrutamos los tiempos con nuestro Creador cuando estamos en la cima de la montaña. Pero realmente lo llegamos a conocer en lo profundo de los valles. Te lo digo de nuevo. Disfrutamos de los tiempos de con nuestro Creador en la cima de la montaña. Pero realmente lo llegamos a conocer en la profundidad de los valles. Este es el valle en el que estamos. Un valle en el cual estamos con incertidumbre, con miedo, con ansiedad. En estos tiempos es donde debemos conocer al Señor como familia. Estos son los tiempos maravillosos para que podamos estar juntos como familia y adorar al Señor, para conocerlo realmente, quién es Él. Para poder estar reunidos todos y después de un desayuno poder compartir unos versículos de la palabra. Para poder honrarlo en las noches. Para poder cantarle una alabanza. Para que puedas contarle a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos acerca de quién es tu Dios. Que puedas honrarlo en medio de ese tiempo. Yo quiero animarte, familia, que te puedas desconectar. Que te puedas desconectar de todo. Desconéctate de tus celulares. Estoy seguro que quieres ver todo lo que está pasando en este momento, pero desconéctate. Ten un tiempo para poder ver las noticias, unas pequeñas porciones. Y el resto, desconéctate. Disfruta de tus hijos. Juega con tus hijos. Mamá, peina a tu hija. Date el gusto de peinar a tu hija. La tienes a un lado. La tienes a tu lado. Papás, enseña algo nuevo a tus hijos. Hijos, hijas, mira el rostro de tus padres. Tócalos, abrázalos, comparte con ellos. Escucha historias de tus abuelos. Charla con tus hermanos. Disfruta, juega con tus nietos. Este es el tiempo para poder disfrutar todos juntos en familia. Pero más que eso, poder conocer a nuestro Dios y poder alabarle juntos. No por lo que Él hace, o por lo que Él no hace, o por lo que dice, o por lo que no dice, sino adorarle a nuestro Dios por quien es Él. Si en este tiempo de cuarentena, si tu familia sale igual que como entró en esta cuarentena, espiritualmente este tiempo no sirvió de nada. Este es el tiempo para poder salir renovados, nuevos, unidos y más fuertes que nunca en el Señor. Acompáñame a orar en este tiempo. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo de compartir todos juntos. Señor, gracias, Padre, por cada familia que está ahí presente y que nos está viendo en este momento. Gracias, Señor, y yo te pido que tú puedas bendecirlo, Señor, que tú puedas estar en medio de todas esas familias, Padre Celestial, y ser, Señor, quien los une, Señor. Que tú seas, Padre Celestial, el centro, Señor, de esas familias. Que tú bendigas a cada padre, a cada madre, a cada hijo, a cada abuelo, a cada hermano, hermana que está ahí, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, de lo que puede venir y afectarlos. Que puede afectar, Señor, su temperamento, su carácter, que puede generar peleas. Ayúdalos, Señor, para que seas tú el motor, Señor, de esa familia. Y que podamos, Señor, como familias, adorarte a ti. El Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el vencedor, el eterno Rey, tú Jehová de los ejércitos, nuestro Señor y Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches.